¿Es posible con tres notas hacer una canción y que pegue? La canción la tocaban hasta en Radio Reloj, que era un radio que solamente era la hora. Dice que comenzaron a tocarla en la mañana para despertar a la gente. Yo lo más quiero en esta vida es tocar rock and roll. ¡Caje zapatos sin abrir! Era un DJ que me decía, yo te he visto tocar con martillo. Yo le he visto a Pancho agarrar un bongó y desvestir a una mujer con bongó, la mujer ponerse a bailar y dárselo todo. ¿Sabes cuál es la gran cagada? Que el chino se haya muerto, me cago, hijo de puta. ¿Cómo se le ocurre morirse? O sea, mi viejo nunca me dijo, oye, yo toqué en este grupo, que yo hice esto y hice el otro. Cuando llegó mi viejo a trabajar de nuevo, le dije, oye, papá, consulta, ¿este eres tú? Y yo, ¿este Recarpio eres tú? Me dijo, sí, ese soy yo, me dijo. ¿Qué fue ya cuando From everything you're telling me about the Psychos, they're definitely a punk band. But in the middle 60s, and I was a kid back then, so I remember this, there was an attitude in rock and roll. Yo sinceramente no he escuchado mucha música punk. En la época del punk yo estaba tocando salsa y cumbia. Caramelo de limón, caramelo de limón, caramelo de limón. La voz de Papi sigue siendo la misma hasta el día de hoy, o sea, ha conservado su voz de una manera espectacular, ¿no? ¿Cuánto te amo yo? En febrero del 64 llegan los Beatles a Norteamérica y se expanden por todo el mundo, ¿no? Entonces los Psychos se forman en el 64 y su gran éxito es el 65, ¿no? Es una época un poco temprana, ¿sí? Para escuchar algo así tan salvaje. El espíritu ese de joda y de tirarse para adelante y no tener frenos. Todos eran buena gente, buenos tipos, muy buenos tipos. Cada persona ve en Psychos un punto de vista quizás un poco diferente, pero todos confluyen en el hecho de que es algo importante y que es algo bien hecho y que es algo vanguardista, ¿no? Y que es algo fuera de serie, ¿no? Algo tenían los Psychos y siempre lo tuvieron, ¿sabes? Esa originalidad, esa espontaneidad, esa fuerza, esa agresividad, esa onda bestia. Cuatro tipos se paran en un escenario, empiezan a tocar y lo primero que dicen es: echemos abajo a la estación del tren. Lo primero que dicen es eso, saca de quicio. But that's too bad, nobody knows about the Psychos over here. They were doing something so unique and unlike anything else that was happening at the time, but that's usually how it goes, man. People like that are the real innovators and the first people to do really out there stuff, they never ever get their due. Hicieron lo que les dio la gana, lo mataron cuando les dio la gana y fueron un mito después. En el 65 no encuentras en Sudamérica algo así como los Psychos. Es un caso raro, ¿no? Yo no me arrepiento de haberme salido del ambiente artístico. La música. Sin la música yo habría muerto mil veces. Mil veces. I really hope one day that the film footage from the television shows
that can come out and see the light of day, because to me that would be a very one of the most important historical documents in rock and roll history.